Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis del libro de Judas y vamos a explicar detalladamente el por qué Moisés no entró a la tierra de Canaán. La semana pasada hablamos muy brevemente sobre ellos, pero creo que es muy importante hablar detalladamente sobre el tema. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra de Canaán? En el estudio de la semana pasada vimos sobre la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Vimos que el pueblo de Israel, después de 40 años por el desierto, justo en las puertas de Canaán, se rebelaron y fueron castigados. Y Moisés fue castigado por Dios también, pero no por la misma razón que el resto del pueblo. Veamos detalladamente el por qué Dios no permitió a Moisés entrar a la preciada tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel estuvo al llegar a Canaán, Moisés reunió a 12 hombres de cada una de las 12 tribus de Israel para explorar la tierra de Canaán antes de entrar. Estos representantes exploraron las tierras de Canaán durante 40 días. Y a su vuelta, informaron a Moisés y a Aarón de lo que habían visto. Lo explicaron así: hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos. Pero el pueblo que habita en estas tierras es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, hemos visto ahí a los descendientes de Anak. Los amalecitas habitan en la tierra de Negev, y el eteo, el jebuseo, y el amorreo habitan en la serranía, y el cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Escuchando lo que contaban los 12 enviados, Caleb animó al pueblo, animándolos a ir hacia las tierras de Canaán y conquistarla. Pero los 10 enviados no se animaron y se negaron porque tenían miedo de lo que vieron. Explicaban que los hombres que vieron en esas tierras eran mucho más fuerte que ellos, y las describían como un lugar donde la tierra se devora a sus habitantes. Y todos los que habiten en esas tierras son hombres de inmensa estatura. Los nefilíos y los descendientes de Anak también eran descendientes de gigantes, y se compararon ellos mismos como langostas ante los ojos de estos enormes hombres. Así informaron a Moisés y Aarón. Y el miedo moraba entre ellos. Y el resto del pueblo de Israel, escuchando el informe de estos
10 representantes, en vez de alegrarse por haber recibido una buena tierra, enfurecidos gritaron que debían haberse quedado en Egipto. Más rápido que el viento, se olvidaron de las bendiciones que habían estado recibiendo de Dios. Repetimos, más rápido que el viento, se olvidaron de las bendiciones que habían estado recibiendo de Dios. El Dios que los liberó de la esclavitud de los egipcios. El Dios que les envió a Moisés como guía. El Dios que les abrió el mar para que pudieran pasar y les ayudó para derrotar al mejor ejército del momento. Toda la gratitud desapareció en segundos y muchos gritaron: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Otros deseaban haber muerto en el desierto y otros, muchos, le preguntaban a Moisés por qué Dios les había enviado a esta tierra para caer derrotados. Murmuraban entre ellos y comentaban si no sería mejor volver hacia la tierra de Egipto. Pongamos un caudillo y regresemos a Egipto, decía. Viendo la reacción del pueblo, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Y viendo esto, Josué y Caleb, que también habían ido a explorar, defendieron que la tierra explorada era una tierra extremadamente buena. La definían como tierra donde fluye leche y miel, y aseguraban a aquellos que dudaban que Yahvé se agradaría de todos ellos y nos cedería esta tierra, por muy difícil que eso se viera. No os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Josué y Caleb dice: no os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, y Yahvé está con nosotros. Yahvé está con nosotros. No les tengáis temor. Gritaban para que todo el pueblo de Israel escuchara. Pero en vez de escuchar y seguir sus palabras, el pueblo de Israel se rebotó aún más y les tiraron piedras para no escucharlos más. Reflexionemos un momento. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en esta situación? ¿Nos alegraríamos o también tendríamos miedo de lo que ven nuestros ojos? Este pueblo era el pueblo que pedía a gritos y llantos a Dios que les salvará de los latigazos de los egipcios, y pedían libertad. Dios les dio libertad y les prometió una buena tierra, pero
cuando les llegó el momento de entrar a esta tierra prometida, lo que vieron sus ojos les pudo sobre su fe en Dios. Serían los que más tarde gritaban a Cristo en la cruz, que creerían en Él cuando Él bajará de la cruz. Y todos tenían a un pariente o a un conocido que fue curado por Jesús. Pero eso no fue suficiente cuando Cristo volvió de entre los muertos, porque muchos de estos no le siguieron. Reflexionemos en ellos. No podemos pretender usar a Dios para nuestras necesidades y intereses. Reflexionemos si somos también nosotros como ellos. Las oraciones a Dios, ¿para qué? Nos salve de un mal momento o una mala experiencia, a cambiar de todo nuestra fe. Pero a la siguiente esquina nos aprovechamos y volvemos a pecar, pensando que ya nos volverá a perdonar Dios si le rogamos orando. No debemos ser este tipo de creyente. No podemos ser como fue el pueblo de Israel frente a las puertas de Canaán. No debemos utilizar el perdón de Dios como una herramienta para sentirnos más cómodos. Repetimos, no debemos ser este tipo de creyente. No debemos ser como fue el pueblo de Israel frente a las puertas de Canaán. No debemos utilizar el perdón de Dios como una herramienta para sentirnos más cómodos. En nuestro tiempo actual, una de las cosas que a la gente moderna le molesta más es la de llamarse pecador. Ser exitoso, pero tener que ser también reconocido como pecador. Es una de las razones por las que se está perdiendo el tema del pecado y la cruz en los sermones. Debemos recordar que por mucho éxito que tengamos en este mundo, no nos sirve para entrar al reino de los cielos. El éxito terrenal no es ningún pase para entrar. Solo es un mérito que puede reconocerse en la tierra. Debemos reconocer a aquellos que quieren utilizar y están utilizando el nombre de Dios y su fe para alzar su posición social, para evitar seguirlos y para evitar caer en ello. Repetimos, debemos recordar que por mucho éxito que tengamos en este mundo, no nos sirve para entrar al reino de los cielos. El éxito terrenal no es ningún pase
para entrar. La gracia sobre gracia. La misericordia sobre misericordia. Dios es más grande que todos nosotros. Y me gustaría y deseo firmemente que todos los que estamos aquí y estáis escuchando el sermón por internet, podemos llegar a seguir y confiar verdaderamente en Dios. La gracia sobre gracia y la misericordia sobre misericordia. Podemos llegar a seguir y confiar verdaderamente en Dios. ¿Cómo más profundamente conozcamos el pecado? Más profundamente podremos gozar de la gracia y la bendición de Dios. ¿Cómo más profundamente conozcamos el pecado? Más profundamente podremos gozar de la gracia y la bendición de Dios. Volvamos al momento que el pueblo de Israel quiso apedrear a Josué y Caleb. En el momento en que los querían lapidar, la gloria de Dios apareció ante los hijos de Israel. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí con todos los prodigios que he obrado en su seno? Y le dijo Yahvé a Moisés: ¿qué desheredaría todo el pueblo de Israel y empezaría una nueva nación más grande y más fuerte a partir de él? Si Moisés hubiera aceptado esta proposición de Dios, todo aquel descendiente de Abraham hubiera desaparecido de la tierra y hubiera empezado una nueva línea como descendientes de Moisés. Pero Moisés quiso dar gloria al nombre de Dios y no a su propio nombre, y suplicó a Dios diciendo así: se enterarán los egipcios, pues de en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu fuerza. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, pues ellos han oído que tú, oh Yahvé, estás en medio de este pueblo, que tú, oh Yahvé, te dejas ver a cara a cara, que tu nube está sobre ellos y que tú marchas delante en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Si haces morir, pues, a este pueblo como un solo hombre, las gentes que han oído tu fama hablarán diciendo: ¿por qué no pudo Yahvé introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento? Mente, los han matado en,
en el desierto. Si haces morir israelitas, pues a este pueblo como un solo hombre, las gentiles que han oído tu fama hablarán diciendo, ¿por qué no pudo Yahvé introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento? Los ha matado en el desierto. Ahora, pues, engrandézcanse, te ruego, el poder de mi Señor, tal como hablaste diciendo, Yahvé, lento para la ira, la grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocente al culpable y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre terceros y cuartos. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés puso delante la gloria de Dios, ante su propia gloria. Y esto es como debe ser un buen líder. Moisés suplicó a Dios y Dios aceptó esta súplica. Perdonando a todos aquellos que se rebelaron contra su nombre. Le dijo Dios a Moisés, lo perdonó conforme a tu palabra. No obstante, tan cierto como yo vivo, la gloria de Yahvé llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria, mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron, y a 10 veces, y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuando hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Y Dios les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, ¿con qué murmuran contra mí? Y les dijo que diera este mensaje. Vivo yo, dice Yahvé, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vuestros cuerpos
cuerpos caerán en este desierto, y todos vuestros censados, según todos los que habéis contado, de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra, por la cual hace mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb y Josué. Pero vosotros pequeños que dijisteis que llegarían a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis desaparecido, despreciado. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en el desierto, y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. Por el número de los días, de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi disgusto. Yo, Yahvé, he hablado. ¿Acaso no he de hacer esto a toda esta congregación perversa que se confabuló contra mí? En este desierto se consumirán y ahí morirán. Y así dijo Dios a Moisés y a Aarón, y así fue. Todos aquellos que Moisés había enviado a explorar la tierra, y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación al difamar aquella tierra. Aquellos hombres pues murieron a causa de una plaga en presencia de Yahvé. Solo Josué y Caleb quedaron en vida de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Moisés fue aquel que recibió las leyes de Dios y guió el pueblo durante la liberación de Egipto. Aquel que quiso cargar con los pecados de su pueblo y fue un buen líder para el pueblo. Quizá más manso que ha conocido la tierra. Pero, ¿por qué no pudo entrar a Canaán? ¿Por qué? Moisés recibió las leyes de Dios, guiar Éxodos, dos millones de habitantes. Quiso cargar con los pecadores, pecados de su pueblo, y fue un buen líder. Quizá la persona más mansa que la conocida la tierra. Pero, ¿por qué no pudo entrar a Canaán? ¿Alguien conoce la respuesta? Pensemos un momento en ello. Dios le enseñó toda la tierra de Canaán. Moisés subió al monte Nebo, a la cumbre de Frisca, enfrente de Jericó, y vio toda la tierra desde Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés,
y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Y también vio al Negev, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras y Soar. Así vio Moisés toda la tierra con una vista perfecta. Y enseñándosela, le dijo Yahvé a Moisés: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero allá no pasará. Te he permitido verla con tus ojos, pero allá no pasarás. Después de ver la tierra, Moisés murió en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahvé. Lo sepultó Dios en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero no ha sabido hombre alguno en el lugar de su sepulcro hasta el día de hoy. Hay quien piensa que su fue por su edad, pero no fue así. En ese entonces Moisés tenía 120 años, pero la Biblia nos detalla que no le faltaba ni de vista ni de fuerza, ni tampoco fue por envejecimiento ni enfermedad, sin contar a Cristo, Hijo de Dios. No hubo ningún profeta más obediente que Moisés, y él fue el más prodigioso de todos y el único que estuvo cara a cara con Yahvé. El único Moisés que estuvo cara a cara con Yahvé. Pero no puedo entrar a Canaán. ¿Por qué? La Biblia dice: pero Moisés pecó solo una vez delante de Dios. Veamos cómo en el desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán, acamparon en Refidim. Pero en este campamento el pueblo no tenía agua para beber y reclamaron a Moisés. El pueblo de Israel reclamaba a Moisés gritando: ¿por qué no nos hiciste venir hasta aquí para matarnos de sed? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar tan miserable? Y la gloria de Yahvé se mostró a Moisés y Aarón y les habló para que pudieran conseguir el agua que el pueblo reclamaba. Yahvé le dijo a Moisés: congrega a la asamblea, toma tu vara y junto a tu hermano Aarón hablaréis a la peña antes los ojos de ellos, y ella dará sus aguas y les sacará agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Y una vez congregada la asamblea frente la peña, Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y toda su ganado. Pero Yahvé le había ordenado a Moisés hablar a la peña, pero Moisés la golpeó y dos veces. Y viendo esto, Yahvé le dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no
introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y aunque Moisés fue obediente de todo lo demás, Dios no le permitió entrar a Canaán. Dios no le permitió, no permitió entrar a Canaán. Sí, ejemplo, si hay un rey, las 100 leyes, si hay 100 leyes, por mucho que se cumplan bien las 99, si una no se incumple, se es igualmente desobedientes. Moisés cumplió todo lo que Dios le ordenó, lo ordenó, pero frente a la pena de desobediencia, desobedeció las directrices de Dios. En Levítico y Romanos se nos enseña que siguiendo las leyes de Dios y solamente las leyes de Dios se puede ser salvo eternamente. Pero la Biblia nos dice que nadie, ni una persona siguió todas las leyes y solamente las leyes de Dios. Las leyes no son las que nos corrompen, sino que a través de ellas conocemos nuestros pecados. La única manera de limpiarnos de estos pecados es a través de la cruz, derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de estas leyes comprendemos la necesidad de la gracia de Dios para nuestra salvación. Las leyes no son las que nos corrompen, sino que a través de ellas conocemos nuestros pecados. La única manera de limpiarnos de estos pecados es la a través de la cruz, derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través de estas leyes comprendemos la necesidad de la gracia de Dios para nuestra salvación. La gracia de Dios es la que nos permite la entrada a los cielos, nuestra eterna tierra prometida. La gracia de Dios para nosotros es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La fe en ella es nuestro acceso a los cielos. La gracia de Dios es nuestra llave de acceso. Por eso, Moisés, no se puede entrar al Canaán. Moisés es una representación de las leyes de Dios en la tierra. Pero él también fue corrompido por el pecado. Y ese pecado fue el que no le permitió la entrada a la tierra de Canaán. Por muchas leyes que obedezcamos, no podremos ser salvos. Si hay leyes que desobedecemos, reflexionemos en ello. Esta verdad que hemos estudiado hoy es de suma importancia. Si la hubiesen conocido
siglo XVI, James Arminius, y siglo XVIII, John Wesley. Hoy no existiera el arminianismo ni el metodismo. La llave de Dios, llave del cielo, las llaves del cielo, no es nuestra obra. Necesitamos la gracia de Dios, amor de Dios, nada más. Nuestra las llaves del cielo es la gracia de Dios y amor de Dios, nada más. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.